Hay una historia que he visto en un video y quiero compartir con todos ustedes. Una historia, no sé si es verdad, no sé si es cierta, pero dice que un señor de 93 años que se curó del coronavirus estaba saliendo del hospital y cuando le dijeron que tenía una cuenta de 500 euros que pagar por un día de un respirador artificial. Entonces el señor se puso a llorar, diciendo, así llorar triste, y entonces el médico viendo fue donde él y le quiso consolar y le dijo que no esté triste, que no esté llorando. Y entonces el señor le dijo, yo no estoy llorando por el dinero, yo no estoy llorando, no estoy triste por eso. Yo tengo condiciones, yo tengo dinero y yo voy a pagar. Yo estoy triste porque por 93 años respiré el aire que Dios me dio y nunca tuve que pagar nada. Y ahora por un solo día tengo que pagar 500 euros y ahora tengo que pagar por un día de un respirador artificial. ¿Y cuánto será que le estoy debiendo a Dios? Peor que yo nunca le agradecí. Ahora, nosotros que estamos bien, sin respirador artificial, en casa, de repente no ganamos el dinero que ganamos, pero estamos bien, con salud, nuestra familia y todo, y aún así reclamamos. ¿Y qué nos dice la palabra en este mensaje? En Filipenses 4:6 dice así, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, que sobrepasa todo entendimiento y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.